Eh, hemos recibido consultas, todavía no hemos recibido las carpetas, pero sí consultas de eh, cuatro de las cinco facultades, así que esperamos que sea una convocatoria tan intensa con, con mucha demanda como han sido las anteriores. Cierra hoy o eh, hay una posibilidad de extender los plazos? No cierra hoy, esto tiene que ver con todo lo, la bilateralidad. Nosotros tenemos que enviar esta misma semana los postulantes a la Autónoma de Madrid. Eh, los procedimientos son de esta forma: nosotros seleccionamos nuestro postulante. Eh, lo enviamos a la Universidad Autónoma de Madrid y ellos los postulan allí para poder acceder al financiamiento. Así que eh, a pedido de nuestra contraparte tenemos que enviar los, los postulantes hoy mismo. Recuerdenos cuáles son los lugares, cuántos lugares hay y en qué momento del año se van a estar desarrollando las actividades. Si sí, estos son dos plazas de movilidad para docentes nuestros para realizar durante lo que llamamos el segundo cuatrimestre, de julio a diciembre. Eh, en esta oportunidad le estamos dando prioridad, pero no es excluyente, a aquellos docentes que vinculen claramente la movilidad con sus actividades de posgrado, con su carrera de posgrado. Esta experiencia con esta prioridad la... La aplicamos en la primera convocatoria que lanzamos ya dentro de esta estructura. Eh esta estructura de convocatorias periódicas y dio muy buenos resultados según los comentarios de quienes, de quienes lo, la, vivieron la experiencia y pudieron vincularlo a su posgrado. Así que la prioridad está, es una convocatoria para todos nuestros docentes, pero la prioridad está dada a aquellos que puedan vincularlo con su carrera de posgrado. Por último, secretaria, ¿ya están llegando los alumnos extranjeros que van a estar durante todo este primer semestre aquí en la universidad? Ya tenemos prácticamente a todos, tenemos muchos estudiantes, de hecho el viernes de la semana pasada ya tuvimos la primera, reunión, el primer viaje hacia migraciones. Eh, ustedes saben que todos los estudiantes que están acá, que están más de tres meses, tienen que hacer sus trámites en migraciones. Desde esta Secretaría hacemos un acompañamiento muy cercano porque es política institucional al respecto, de que tengan toda la situación regular. Así que hemos estado la semana pasada en, en la oficina con quienes tenemos un contacto muy cercano, ahí allí en Córdoba. Eh, y bueno, ya preparándonos dentro de los próximos días, la semana que viene, cuando estén llegando los últimos que están faltando para hacerle la tradicional bienvenida.